Muy buenas, esto es Real o Virtual, nos hacemos mayores, este es el programa número 40, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo se presenta la actualidad de la realidad virtual? Muy buenas a todos. Pues la verdad es que hay bastante actividad últimamente y ya son fechas buenas porque HTC supuestamente en octubre va a mostrar esa versión final y también hay revuelo con las últimas declaraciones de Palmer en las que comenta que no se podrá disfrutar de los controladores en experiencias de 360. Comenta que el sistema lo permite, es decir, que su sistema de seguimiento lo permite, pero actualmente parece que estará centrado en colocar los dos receptores delante. Y por otro lado, además, esta semana llega la Paris Games Week, donde también, según comentó Valve, va a mostrar nuevo contenido para HTC Vive. Ya a ver con qué nos sorprenden, si es un juego, quién sabe, Half-Life 3. Sí, ojalá, no creo que llegue a esa, pero en cualquier modo estaremos en París para contaros toda la información que se produzca sobre realidad virtual y cualquier noticia la pondremos ahí en la web. Sí, sin duda. Y además en la charla de hoy contaremos con Alfonso del Toro, conocido como Alfoto, y Martín Caballero, conocido como Death Sueco, que son los ganadores de la reciente SpinVR Jam con su juego Defense Crane. Por lo tanto, conoceremos cómo fue ese desarrollo, cómo llevan el trabajo actualmente, qué planes tienen y mucho más. Tiempo de noticias, empezamos por videojuegos. Como sabéis, el género de terror pega fuerte en realidad virtual, son muchos los títulos que van a salir y le seguimos la pista a Alison Road, un juego de terror con un Real Engine 4, con gráficos muy realistas, lo consideran un poco el sucesor de Silent Hill y recientemente publicaban su campaña en Kickstarter. Esta ha sido cancelada ya que Team 17, los creadores del famoso juego Worms, la han comprado, se hacen con los derechos del videojuego, por lo que no son malas noticias. No, efectivamente, hará que este equipo pues pueda desarrollar el juego mejor con los recursos necesarios y la experiencia que tiene Team 17, que llevan 25 años pues el tema de en el mundo de los videojuegos. Y nada, como dices, son buenas noticias. Es un buen cambio de los gusanos del Worms a este juego. Welcome to Mars. Urgent surgery required on patient number 497. Y si lo que os va es la medicina extrema y operar, tenemos buenas noticias, ¿no? Sí, efectivamente, ya que Bosa Studios ha anunciado Surgeon Simulator Experience Reality, que será compatible con Oculus Rift y HTC Vive, y además será compatible con sus controladores, con Oculus Touch y los controladores de HTC Vive. Es decir, tendremos nuestras manos dentro del juego para poder operar pues, a seres de otros mundos, ya que en este caso nos encontramos en Marte, en gravedad cero, y bueno, esperemos a ver si también hacen algún tipo de escala de habitación en el quirófano, que nos podamos mover y coger pues esos instrumentos para cortar y hacer la operación. Y es interesante porque Surgeon Simulator ya en junio de 2013 pues salió y fue compatible con el DK1, con el mítico DK1 y con Razer Hydra. Es un juego que se adelantó a su tiempo. Y a ver, esa fecha de salida que todavía no sabemos, pero que esperamos que sea para cuando lleguen las versiones comerciales.
Os hablamos ahora de Like a Stale, un juego que será lanzado a la vez que la versión final de Oculus y ha sido apoyado por el propio Oculus. Playful Corp, la compañía que desarrolla el juego, ha recibido 25 millones de fondos por diversos inversores privados para ayudar a la compañía. Han dicho que lo invertirán en nuevos equipos y nuevos proyectos, por lo que son buenas noticias que se invierta en juegos nativos de realidad virtual. Sí, la verdad es que el juego recuerda un poco ahí a un Sonic, un Mario, en tercera persona, como sabéis. La verdad es que se acerca más a este juego en tercera persona, en esta primera oleada, ¿no?, de realidad virtual comercial. Y a ver en qué queda la cosa, ¿no? Porque, bueno, a mí principalmente uno de los más... una de las cosas que más me atrae es los juegos en primera persona, ¿no? Pero bueno, entiendo que está bien relajarse también y vivir y ver ese mundo en miniatura delante nuestra. Sí, son muchos los comentarios en nuestra web cuando ponemos noticias de juegos en tercera persona, pero bueno, la realidad virtual lo va a abarcar todo y si están bien desarrollados y de manera nativa, como es el caso de este juego, puede ser una muy buena opción también para variar. Y ahora traemos buenas noticias para los amantes de los juegos antiguos de otras plataformas, como es el caso del emulador PSP VR, en este caso doble letra, PPSSPP. No es nada fácil. Efectivamente. Y bueno, el creador del emulador es el mismo que hizo Dolphin VR, emulador de Wii y GameCube. Y bueno, nos permite jugar a juegos como por ejemplo el clásico Final Fantasy VII Crisis Core, y otros como por ejemplo Soul Calibur o Kingdom Hearts o Gran Turismo. En definitiva, es una iniciativa muy buena que nos permite pues llevar clásicos a la realidad virtual. Sí, es muy interesante poder jugar a juegazos de PSP y nuestros usuarios lo han estado probando y los comentarios son positivos, aún quedan muchas cosas que pulir, pero si va tomando forma será muy importante. Y para poder seguir disfrutando de juegos que no son nativos en realidad virtual, aparece también nueva versión de WorkX, la 09, que sobre todo es compatible con los últimos runtime de Oculus, con la 08 y la 07, y añade un montón de mejoras como el modo directo, un renderizado asíncrono para mejorar el rendimiento cuando el juego no pueda alcanzar los fotogramas deseados, hace una especie de interpolación para tener mejor rendimiento. El modo de reproductor de vídeo dedicado lo han mejorado también para ver películas en 3D. Tiene soporte de resoluciones personalizadas para mejorar también el rendimiento de los juegos. Y añaden nuevos títulos como Mortal Kombat 10, The Witcher 3 o títulos en OpenGL y clásicos como Quake 3. Sí, efectivamente, grandes clásicos de la época. Y nada, a ver, habrá que ver cómo se juega esto en décadas, ¿no? El tema de... Es un juego muy rápido, como sabéis, y además cuando juegas a nivel de multijugador, pues tienen mucho de que si te pegas un Rocket Jam, que si vas estrafeando rápido. Sí, puede ser trepidante. Y los comentarios de los usuarios que lo han podido probar en nuestra página son bastante positivos, así que funciona bastante bien. Bien, y alejándonos un poquillo ya de los videojuegos, hablamos ahora de 3D Deception Spatial Workstation. Se trata de una aplicación de postproducción que permite añadir a los vídeos 360 sonido 3D, lo cual ofrece unas herramientas a los desarrolladores para que en la postproducción de estos vídeos pues puedan mover las fuentes de audio y recrear ese sonido 3D. Y bueno, todo esto está muy bien, lo del audio 3D y olvidarnos del audio 2D, pero yo espero que se empiece a popularizar cada vez más el tema del vídeo 360 3D. Sí, la verdad, bueno, un vídeo 360 está bien, pero no hay color. Si es 3D, la inmersión es total y esperemos que poco a poco. También, bueno, se entiende el coste que genera, los equipos que hacen falta, pero están mucho mejor. Y otro tema interesante, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, hacer de Superman, ¿no?, y surcar los cielos? Pues dentro de poco parece que va a ser posible gracias a los drones y el tema del FPV, que es poder ver lo que ve el dron con nuestros dispositivos, en este caso un HMD. Y hay una alianza nueva entre Zeiss,
con su dispositivo VR One enfocado para móviles y en el que permitirá pues poder ver lo que ve ese dron. También recientemente en Indiegogo ha tenido lugar una campaña en la que Flyby ha tenido bastante éxito. Se trata también de un dron en el que tiene su head tracking, es decir, si con nuestro HMD miramos a los lados, pues la cámara del dron también gira y nos da esa sensación, ¿no?, de estar ahí volando. Y bueno, es que las posibilidades de este tema son bastante increíbles, ¿no? Sí, el tema de los drones ahora mismo está en pleno auge también, igual que la realidad virtual. Y si combinamos las dos cosas, buah, se me ocurren un montón de historias. Imagínate ahí, yo qué sé, competiciones con los drones, cada uno ahí con sus visores de realidad virtual. Se pueden hacer cosas muy, muy chulas, o simplemente a nivel profesional, a la hora de grabar un evento, que ahora se utilizan también para hacer tomas aéreas en acontecimientos deportivos, conciertos. Pues imagínate grabarlo ahí con tu HMD, el control es mucho más fácil, más preciso. Sí, habrá que ver el tema de la latencia aquí, ¿no? ¿Cómo va esto en realidad? Porque sobre el papel parece muy, muy bonito. Pero también eso, a ver, saber con qué resolución y lo que te decía, ¿no? El lag que pueda tener eso, ¿no? Hablamos ahora de realidad aumentada, en este caso de Magic Leap, que sigue trabajando en su visor de realidad aumentada y lo hace con un nuevo vídeo muy interesante donde se muestran nuevos efectos, reflejos, juegan ahí un poco con la luz, está muy chulo. Sí, la diferencia del anterior vídeo que se vio es que este vídeo no es peliculero en el sentido de que no lo han hecho una postproducción, ¿no? Y realmente se supone que muestran lo que se ve, lo cual es bastante impresionante y bueno, da a entender las posibilidades de esto, ¿no? Como indica, se ve el reflejo del sistema solar, ¿no? Del sol debajo en la mesa y nada, yo es que, ya te digo, tiene muchas posibilidades esta tecnología, habrá que ver luego a la hora de la verdad que queda, ¿no? Pero sin duda parece que la realidad aumentada, la verdad es que va a cambiar muchas cosas. No, sí, cada vez los vídeos son más impresionantes y que es cierto que luego hay que verlo como es en realidad, pero es muy curiosa la interacción de lo virtual con los objetos reales y hay todo un mundo en este aspecto. Es mucho más difícil que la realidad virtual, ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, sin duda, eso de posicionar los objetos ahí, que se queden ahí y que te puedas acercar, ¿no?, y irte por todos lados, es algo muy, muy curioso. Sin duda, bueno, ya que ha sido hace poco también lo del aniversario de Regreso al Futuro, bueno, el aniversario, cuando llegaba Marty al futuro, ¿no? Sí, ha llegado. Se ha hablado mucho de todo esto y, bueno, siempre me acuerdo de la escena de Tiburón, ¿no?, de cuando sale del tiburón, ¿no? Mítica. Es algo de lo que pretende conseguir Magic Leap, ¿no? Y ya que hablamos de realidad aumentada, pues no nos podemos olvidar, como no, de HoloLens, que Microsoft sigue trabajando en su dispositivo, que como sabemos llegará primero a los desarrolladores a un enorme precio de $3,000. Y nada, por su lado también se sabe que Asus está negociando con Microsoft para llevar a cabo una versión para uso doméstico mucho más barata. Se desconoce las características, es decir, si se quitaría cierta parte de esa versión para profesionales, ¿no?, de Microsoft, y tampoco se sabe fecha de salida ni mucho más, simplemente que están hablando y bueno, esperamos que pronto sepamos más. Sí, la verdad que esperemos que esto evolucione bien y porque es un poco extraño todo, tanto por parte de Microsoft, que en sus presentaciones últimamente ha hecho hincapié en mostrarnos cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Y ese kit de desarrollo va a costar $3,000, son precios muy altos. Si ya ahora mismo la realidad virtual, la primera oleada va a ser costosa, si nos tiramos por la vía de PC, PlayStation también, si sumas el casco y la consola. Pero, joder, Microsoft se lleva la palma con $3,000. No está confirmado, pero es un dispositivo muy caro. Hay que recalcar que esos $3,000 es para la gente que de verdad va a desarrollar, ¿no? No es para entusiastas, creo yo, ¿no? Tiene que ser demasiado entusiasta y aparte que me imagino que Microsoft hará como HTC. No le venderá las gafas a cualquiera, ¿no?, sino que tendrá su filtro para ir seleccionando empresas que de verdad, pues, vayan a desarrollar contenido, ¿no?
En cuanto a Sony, tenemos un par de noticias. Una de ellas es la bajada de precio de PlayStation 4, que se sitúa en 349,99 euros, la versión de 500 GB, bajando así 50 euros. Y luego tenemos declaraciones en las que se dice que PlayStation VR tendrá una vida similar a la de la videoconsola, algo que en principio es bastante lógico. Sí, fue el propio Richard Marx, director de desarrollo de Sony Imagine Lab, el que comentó estas declaraciones en una entrevista en la que decía justo eso, ¿no? Que la duración pues será la misma que la consola, lo cual, por una parte, pues si lo piensas, pues es bueno, ¿no? Porque pagas por él y lo tienes ya X años, lo que dure, y como ocurre ya a veces, incluso viene la siguiente generación y todavía sigue ahí con vida, ¿no? Y con juegos. Y puede tener las dos interpretaciones. Buena para nuestro bolsillo, haces una determinada inversión en un principio y puedes estar ahí 4, 5, 6 años, depende eso de lo que vida de la vida de este ciclo. Pero sí. Por otro lado, pues bueno, la competencia puede evolucionar a fuerza de bolsillo también, como decimos. También hace hincapié en que es verdad que ocurre, ¿no? Que cuando va avanzando más el tiempo, al final van sacando juegos que exprimen más las posibilidades de la consola, ¿no? Pero bueno, esto también ocurre en PC, ¿no? O sea, al final, fin de cuentas, la tecnología avanza y muchas veces pues no se optimiza tanto como se cabría esperar, ¿no? Y claro, en la consola no tienes más remedio que optimizar y sacarle partido, pues no hay otra cosa, ¿no? No puedes cambiar ahí la gráfica y ya está, ¿no? Claro, sin duda, esto entra parte de la filosofía de dispositivos como consolas. Los periféricos deben durar hasta la final de la vida de esa consola. Pero está claro que eso, que la bajada de precio y lo que comenta, pues es bueno para la realidad virtual en general, ¿no? Y para que llegue a más personas. Y hablando de costes, ha salido Palmer Luckey a la defensa de defendiendo un poco o justificándose del coste que va a tener esta primera versión comercial, y lo hace defendiendo un poco esa tecnología que va a presentar y que, como todos sabemos, será la puesta a largo de la realidad virtual en el mercado. Serán los primeros dispositivos comerciales y tienen que convencer a la gente, a las masas, y así lo defiende. En principio, la versión final del Rift costará en torno a los $350 o más, y a esto tenemos que sumarle un poquito más tarde Oculus Touch. Sí, ¿no? Y bueno, él argumenta eso, ¿no? Que tiene que ser una realidad virtual de calidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, aunque prefiero incluso esperar más meses, fíjate, para que, si fuera necesario, ¿no? De hecho, nunca he tenido prisa en el sentido de, hombre, siempre tenemos prisa, ¿no? Tenemos que más que prisa, tenemos ansia, no sé si es un poco diferente. Pero a ver, soy consciente de la situación y creo que es bueno que lleve un HMD de calidad, que vamos, que van a llegar, ¿no? Ya lo hemos podido probar y lo son. Y eso, porque tiene razón en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que se está hablando mucho de que se contradice un poco últimamente Palmer por cosas que decía que si querían llevar hace tiempo, ¿no? Decían que querían llevar estos HMDs a precio de coste, ¿no? O más baratos, ¿no? Pero bueno, al final son una empresa y también tienen que sacar su rentabilidad, ¿no? Entonces, también se justifica en el tema de que si la realidad virtual no convence, pues al final la gente le daría igual, ¿no?, el precio. Entonces, claro, también luego pues irá bajando de precio, según dice, y a ver en qué queda la cosa, ¿no? Porque también estará ahí HTC y, bueno, también es buena esa competencia, ¿no?, de cara a esos precios, ¿no? Sí, la competencia es fundamental. Y además de esto, también Oculus ha anunciado que no publicará aplicaciones que no funcionen bajo los requisitos mínimos, que todos más o menos sabéis, pues una gráfica, una Nvidia, una 970 o una AT, claro, una 290. Sí, sí. Lo cual son grandes noticias, ¿no? Todos queremos jugar en condiciones y no sin problemas, ¿no? Preparar el bolsillo. Bueno, yo creo que la mayoría ya, por lo menos aquellos poseedores de DK2,
ya poseen un equipo. Sí, la gente está un poco preparada, pero aún así. Equipo Oculus Ready. Y bueno, como adelantábamos al principio en la introducción, también se ha generado un poco de polémica y bueno, justificada. Y es que Oculus Touch no estaba preparado para movernos en 360 grados. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, entender es que si colocamos los dos receptores delante, pues lógicamente si nos damos la vuelta, pues hasta luego, ¿no? Es que así lo pudimos ver cuando lo tenían montado en Gamescom, ¿no? Cuando probamos allí la experiencia de Toy Box. Y me acuerdo que en la entrevista le preguntamos a Palmer sobre ello, ¿no? Si comparado con HTC Vive, si Oculus también apostaría por esas experiencias de escala de habitación. Y recuerdo que Palmer dijo que su tecnología estaba preparada, que precisamente lo que argumenta ahora mismo, que su tecnología lo está, pero que ellos se van a enfocar en ese tipo de experiencias. Lo cual, pues bueno, aquí ya hay bastante debate, ¿no? Sobre si sí, si no. Sí, el debate está ahí. Palmer lo justifica así. En principio, para ellos es una decisión de mercado, de cómo quieren hacer a la gente jugar. Pero claro, es que tenemos ahí a los vecinos de HTC que te levantan de la silla en un principio. Luego habrá que ver. Lo que las compañías de videojuegos quieran hacer, la posibilidad está ahí, pero yo es que también todas estas posibilidades de la habitación o de pie, y que no, aunque estés de pie, incluso si fuera 360 podrías tener cosas detrás, ¿no? Pero claro, ¿qué va a ocurrir con los desarrolladores a la hora de hacer los juegos? ¿Cómo planteas un juego que es compatible con HTC Vive en escala de habitación que sea compatible con Oculus Touch, ¿no? O Oculus Rift? Y no sé, es que tiene que ser un poco un quebradero de cabeza ahora actualmente, ¿no? Sí, es que es lo que hablábamos cuando hemos comentado el juego este de operar. Es que esa compañía deberá saber cómo. No sé si va a sacar dos versiones, una para Oculus y otra para HTC. A ver si nos queremos dar la vuelta y coger una herramienta aquí y agacharte. A ver, eso tiene. Hombre, que. Yo recuerdo cuando probé yo Simulator con Vive, que en realidad así lo que era por detrás no había que hacer nada. De hecho, el frigorífico lo tenías a la izquierda, te dabas la vuelta y tal y eso, pero porque era la primera vez que lo probábamos, ¿no? Pero quiero decir, el frigorífico podías, vamos, que iba a funcionar Touch, no ibas a ocultarlo ni iba a haber oclusión, con lo cual, en fin, dará mucho que hablar y bueno, tendremos que estar atentos sobre todo a ver lo que hacen las compañías de videojuegos y cómo manejan una opción u otra. Y quién sabe, ¿no? Que a lo mejor si colocamos uno de los receptores detrás. Pero bueno, todas estas cosas. A ver en qué queda la cosa, ¿no? Porque no sería la primera vez que lo de jugar sentado, ¿no? Y luego al final apuestan por experiencias de pie también, ¿no? Y también hace unos días se publicó la versión 0.8 del SDK de Oculus. Y nada, siguen trabajando para llegar al 1.0 y esperemos que estos saltos que quedan pues no afecten tanto como se ha visto últimamente, ¿no? Con la 0.7, que empresas no han tenido que dejar ese soporte, ¿no? De abandonar el darle soporte a Oculus Rift. Y bueno, para cerrar un poco el tema Oculus, no sé si alguno ha intentado meterse en la página de Oculus y comprar el Decado. Ya no se puede, pone sold out, agotado. Así que nada, fin de otra era que nos ha dado tantas alegrías. Sí, sin duda. Yo recuerdo eso cuando se anunció, ¿no? Que todos estábamos ahí eufóricos, ¿no? De pensar en la baja persistencia, ¿no? El posicionamiento absoluto. La verdad es que fue un salto bastante grande, ¿no? Con respecto al DK1, ¿no? Que fue un poco el primer experimento, ¿no? Y nada, lo tendremos todos ahí en. Le guardaremos un especial cariño. Sí. Y tal y como adelantamos al principio del programa, HTC tiene que estar a punto de mostrar esa esperada versión final. Tenemos ganas de saber esos detalles de cómo será, pues, esos cambios respecto a esa versión de desarrollo. Y lo que sí que ha confirmado HTC es que esa tirada más limitada que llegará a final de año, pues no quedará solo en Estados Unidos, sino que será a nivel internacional, lo cual son buenas noticias. Son muy buenas noticias y bueno, la verdad es que nos morimos de ganas de ver esa versión final, cómo será.
Sí, sin duda. Hay ganas ya de conocer esos detalles, ¿no? Y a ver si en esta Paris Games Week, o si no, la verdad es que tendría que ser la Paris Games Week porque se acaba octubre, ¿no? Ojalá, ojalá, y no podamos robar uno para Raro Virtual. Y ya para terminar, pues recomendaros que escuchéis el último podcast de Sin Racing Coach en el que hemos podido participar. Y con Carlos Casas, pues compartimos nuestra opinión sobre los dispositivos de realidad virtual y el Sin Racing. Y nada, no os lo podéis perder. Entramos ya en tiempo de tertulia y ya tocaba por fin hablar de esa VR Jam Spain que hemos hecho, que hemos organizado junto a Brainside en Realo Virtual. Y tenemos a sus ganadores. Hoy vamos a hablar con Alfonso Toro. Muy buenas. Hola, muy buenas chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido. Y Martín Caballero también. ¿Qué tal? Hola, un placer. Ellos forman un equipo de desarrollo llamado VR Squad y bueno, nos van a contar qué tal ese desarrollo de Defense Crane. Muy bien, pues encantado que estéis por aquí. Y nada, antes de meternos al lío con Defense Crane y la Spin VR, pues vamos a preguntaros las preguntillas clásicas, que es como de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo con el que probasteis la primera vez. Y bueno, y empezamos por ejemplo con Alfonso. Pues sí, no, me puse a llamar Alfonso. O Otto, a secas también. Hombre, a mí la realidad virtual me ha interesado desde siempre. Ya desde no he llegado a probar los dispositivos que salieron en los 90, aunque no llegas a ese nivel de realidad virtual, pero cuando yo era pequeño me acuerdo que había algunas máquinas arcade con experiencias de cabina en las que te sentabas, te colocabas cinturones porque la cabina giraba. Eran simuladores de vuelo muy, muy primitivos y estaban hechos muy en plan arcade, ¿no? Pero yo con aquello ya alucinaba bastante, ¿no? El hecho de que la cabina diera la vuelta en 360 grados y estuvieras con un joystick, pues real, con todos los botones de misiles, de disparo, de ametralladoras, de afterburner. Bueno, eran, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. O sea, la máquina de Sega, ¿no? Creo sí, recordar. Pero, yo. Pero no era afterburner. Era otra máquina que tenía como dos ejes para que la cabina girara completamente en 360 grados. Era, por eso tenía cinturones de seguridad cruzados porque te podías caer del asiento. Era una pasada y tenía, me acuerdo que cuando la vi en Madrid, alrededor de la cabina había una pequeña vallita, ¿no? Para que la gente no se acercara, porque cuando la máquina giraba, si metías la mano, te podía golpear la mano. Tenía como un perímetro de seguridad la máquina. Y aquello me alucinó muchísimo. Porque no creía que fuera posible, ¿no? Y bueno, y realmente el verdadero interés por la realidad virtual nació a partir de clásicos del cine que todos hemos visto, me imagino. Pues ya sabéis, las películas de los 90. El Cortador de Césped, Johnny Mnemonic. Pero sí, sobre todo hay una película que me gustaría, y sé que me estoy extendiendo muchísimo, pero hay una película que me gustaría defender, porque creo que para la época supuso una presentación muy buena de lo que iba a ser la realidad virtual en el futuro, y es la película Acoso, de Michael Crichton. Si la habéis visto, es una película que, quitando el tema sexual del acoso sexual, va sobre espionaje industrial. Y en una de las escenas, el protagonista, que es Michael Douglas, tiene que entrar a recabar una serie de datos en un sistema operativo que funciona bajo realidad virtual. Si os fijáis en aquella escena, están todos los elementos ya que van a definir lo que es la realidad virtual que estamos a punto de disfrutar, ¿no? Una superficie que es como un andador, los guantes hápticos, el visor,
lo tenía todo. Y desde entonces, bueno, yo ya sabía que aquello era el futuro. Sí, fíjate que yo de aquella película, claro, nada más que recuerdo la escena mítica. Pero sí, de hecho. Sí, yo creo que el director era un apasionado de la tecnología y demás. Y yo creo que se documentó bastante a la hora de hacer la película. Uh-huh. Y no, además, por ejemplo, la que has dicho antes del cortador de césped, también es eso, ¿no? Su andador o la bola esa que se meten, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí el tipo de experiencias eran un poco más lisérgicas, ¿no? Quiero decir que la realidad virtual que estaban mostrando se basaba mucho en cosas abstractas, no en representaciones reales, ¿no? De un entorno, sino de cosas flotando y los cuerpos que se fundían. Era como si te hubieras metido un tripi. Y... Sí, Total, pero es que también los gráficos, o sea, la potencia para aquello, ¿no? De lo que mostraban ahí era demasiado. Claro, y está superadísimo todo eso. y bueno, ¿y tú, Martín? Pues hombre, aparte de las películas antes mencionadas por Alfonso, yo realmente, pues sí, siempre me había gustado el tema de la realidad virtual, pero tampoco es que fuera un apasionado del tema y siguiera mucho lo que se ha ido haciendo desde los años 90. Pero fue a raíz de un día que me invitó Alfonso a su casa a probar el DK1 de Oculus. Y vamos, me estuvo enseñando la demo de la montaña rusa, una demo que había de un fondo marino, que pues era un poco contemplativa y tal. Y luego también me puso una demo de terror de un juego que se llama Dread Halls. Ah, sí. y la verdad es que me impactó tanto que el mismo día le dije, bueno, hay que hacer un proyecto de realidad virtual, porque lo vi con las especificaciones técnicas que tenía el DK1, vi que era tan real, salvando las distancias de los píxeles que se veían, pero realmente sí que había una inversión bastante satisfactoria. Y desde entonces, pues eso, nos hemos metido en esta nueva etapa. ¿Que los dos sois informáticos? Yo sí, yo soy ingeniero informático, programador de COBOL, entre otras cosas. Y bueno, y Alfonso ha estudiado Bellas Artes, pero bueno, él puede decir su experiencia. Yo en realidad provengo del audiovisual, hice imagen y sonido. Así que lo mío es más los medios de vídeo y cine. Esa parte artística tan importante ahora en el mundo de los videojuegos. Sí, la verdad es que nos complementamos bastante, bastante bien. Yo soy supuestamente el programador, aunque también hago algo de modelado, y viceversa. Y él es el modelador y tal, y también le ha tocado pegarse con el código alguna que otra vez. Nada, era por eso, como comentaste, es que te vino a la mente lo de hacer algo, ¿no? Pues digo, seguramente tendrías perfil de desarrollador, aunque bueno, también cuando pruebas la realidad virtual a cualquiera se le ocurren ideas, ¿no? Para llevar a cabo, tenga el perfil que sea. Muy bien, pues si queréis nos contáis qué es VR Squad, cómo empezó todo esto de la realidad virtual. Sí, bueno, es el equipo de desarrollo que hemos montado los dos. En principio, con idea de dedicarnos a la realidad virtual. Nuestro primer proyecto es Defense Crane, que es en el que estamos invirtiendo todo nuestro o gran parte de nuestro tiempo libre. Y bueno, esperemos que sea un embrión de algo más grande a futuro y que podamos dedicarnos pues al 100% a esto que es un mundo apasionante. Y eso, esperamos tener muchos proyectos en el futuro de la misma índole. No sé si también más videojuegos o ya hacer experiencias de realidad virtual para en otros entornos, museos, no sé. Hay al final hay tantas aplicaciones posibles que espero que haya por ahí nuevas oportunidades. Lo que tenéis bien claro es que tiráis por la realidad virtual, ¿no? Realmente no nos planteamos, no sé cómo decirlo, una vez que has probado la semilla de este mundillo,
es muy difícil volver hacia atrás. Es decir, con la experiencia que hemos adquirido, estoy seguro de que podríamos crear un videojuego que no fuera de realidad virtual, pero es que a mí personalmente es que no me apetece. ¿Para qué, no? Yo ya no me imagino volviendo hacia atrás y haciendo un videojuego al uso estándar, ¿no? Con perdón para los videojuegos, que todo el mundo, que todos los desarrollos tienen su miga, pero realmente una vez que ya nos hemos metido en esto, yo creo que es la línea que vamos a seguir. Ya que habéis sacado el tema, ¿creéis que en el futuro todos los juegos serán de realidad virtual? Y bueno, el futuro me refiero de aquí a unos años, tampoco nos vamos a ir tan lejos. Bueno, todos no sé, pero que van a tener una relevancia grande, yo creo que sí, porque yo creo que el hardware ya lo permite y los próximos dispositivos que haya de realidad virtual, conforme vaya creciendo el hardware, serán todavía más reales, con más, pues eso, más resolución. Se implementarán todo tipo de gadgets de, pues eso, de percepción sensorial y yo creo que es el futuro. Hombre, de aquí a medio plazo. Yo creo que de momento, lo que es inmediato son los cascos de realidad virtual, que al final lo único que simula es el tema visual. Sí, yo en relación a lo que dice Martín, todavía veo muy verde el tema de la realidad virtual háptica, el tema de sensorial olfativo. Están trabajando muy duro en ello, hay proyectos muy interesantes de diferentes universidades, pero lo que es un prototipo viable para el consumo masivo como tal, va a ser mucho más difícil, porque además es mucho más complejo hacer una inmersión con los otros sentidos que con el sentido de la vista. Entonces, sé que acabaremos teniendo, no sé, si algún tipo de traje especial o qué tipo de dispositivos se les ocurrirán a los desarrolladores, pero todavía de momento en la realidad virtual que se nos viene encima ya para el año que viene es principalmente con HMDs y con una pequeña inmersión de manos a nivel, pues con el Oculus Touch o con los mandos del Vive o en esa línea, vamos. Sí, sí, pero pequeña no, va muy bien. Sí, pero bueno, es lo que te decía antes. Lo suyo sería que, por ejemplo, tuviéramos posicionamiento de todos los dedos, ¿no? Bueno, ya. Que no solo la posición abierta, cerrada, agarrando, soltando, y también que tuviéramos sensaciones táctiles. Es decir, por ejemplo, un guante, ¿no? Un guante con seguimiento de los dedos. Y además, pues con sensaciones ya no solo de vibración, sino físicamente sensaciones de, por ejemplo, de frío, calor, no simulados. Eso sería el óptimo, ¿no? El ideal absoluto. Pero para eso queda unos cuantos años y creo que coincidiréis conmigo. Sí, de momento se está muy centrado en la visión y en la parte del oído también va a evolucionar bastante rápido, pero el sentido del tacto, efectivamente, de momento estamos solo con las manos y nos queda todo el resto del cuerpo. Ni siquiera las manos están completas, como bien decís. Ahí está trabajando, por ejemplo, Glove One, ¿no? Con su guante, ¿no? Y bueno, a ver en qué queda la cosa, pero hay que ir poco a poco. Y como buena noticia es que ya el año que viene pues tendremos la visión, ¿no? Los HMDs comerciales, así que es un gran paso. Habrá que ir disfrutando poco a poco de lo que nos dé la tecnología. Sí, sí, exactamente. Y bueno, si os parece, pues vamos a hablar ya de Defense Crane. Y para aquellos que quizá no conozcan el juego, pues contarnos primeramente en qué consiste el juego. Sí, bueno, el juego es el tipo es de un tower defense de los de toda la vida, en, pues eso, que tienes que poner torrecitas, vienen los enemigos por un camino y tienes que ingeniártelas para matarlos y que no lleguen al otro lado de la base.
lo que es diferente de nuestro juego es que lo que es la torreta es en realidad una grúa de demolición y que tú estás dentro de la grúa de demolición. Entonces, no es solo disparar a los objetivos, sino que la velocidad de la propia grúa y la oscilación de la bola pues, hacen bastante más difícil impactar directamente. O sea, tiene un punto ya de habilidad, aparte de... No es solo poner la torre y dedicarte a esperar a que los enemigos pasen y les dispares, sino que tienes que jugar con las físicas de la bola, la habilidad que tengas con los mandos y un poco pues la inteligencia del jugador para crear obstáculos de tal manera que los enemigos pues se ralenticen, te den más tiempo a chocarles, a dispararles y todo en tiempo real. Entonces es lo que... Y bueno, todo eso juntado ya a la experiencia de inmersión que te da el Oculus Rift, pues yo creo que va a ser un juego muy divertido y esperemos que a la gente les guste. Sí, está muy bien. Yo lo estuve jugando ayer para recordarlo un poco y me gustó mucho la escala y el comienzo del juego da vértigo. O sea, de repente una vez que te pones el casco y empiezas a jugar y te ves dentro de la grúa, como no tienes ese proceso de entrar, subirte, apareces ahí, ese primer momento la verdad que impacta mucho en realidad virtual. Sí, la verdad es que yo también lo estuve probando y como comentas tienes que tener habilidad porque al principio... Es difícil. Sí. Me pasa... Sí, bueno, nos gusta pensar que el juego es difícil por alguna razón, no es simplemente por putear al jugador. Tenemos una regla, ¿eh?, entre nosotros, que es la regla de las 3Ds, que resume lo que queremos que sea el juego, que es difícil, divertido y diferente. Eso está bien. Entonces, pues los juegos son muy fáciles ahora, eso está muy bien. Hombre, yo diría que no pretendemos crear el Dark Souls de los Tower Defenses, pero sí que es cierto que el juego es diferente porque precisamente no se basa en una mecánica que nadie haya probado hasta ahora. Es decir, no apuntas y con tu punto de mira estándar disparas al objetivo. Aquí la bola es muy morosa, hay que decirlo todo. El cable tiene una resistencia, los enemigos tienen una velocidad, nada se está quieto, de repente ciertos obstáculos te pueden detener o no. Entonces no hay dos partidas iguales. En eso estamos bastante, bastante orgullosos de que el mismo nivel no se juega nunca de dos formas iguales porque... hay un gran factor de aleatoriedad, ¿no?, en lo que pueda suceder. Una mala caída de una roca puede tapar en un lado el camino y no en otro. Entonces, en ese sentido estamos muy orgullosos. Hombre, y estamos trabajando en niveles de dificultad. Quiero decir, habrá un nivel de dificultad fácil, uno también, medio y uno también difícil. Entonces, no queremos que el juego sea imposible de pasar... En todos los niveles. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que retocar. Nosotros estamos jugando, estamos viendo el feedback de la gente y bueno, esperemos que en el definitivo que saquemos sea factible pues para los más jugones y para los no tanto. A mí me gusta mucho, sobre todo la bola, la física está muy currada. Esa sensación cuando de violencia, cuando la sueltas, cae muy rápida, se nota que pesa mucho y luego una vez que la has tirado intentas recogerla, te encuentras como que necesitas más tiempo ver los vehículos pasar y dices, ay, como sube, que no te da tiempo, está muy bien. Sí, ahí nos comentaba también mucha gente de, es que no me da tiempo, tal. Hombre, también tenemos pensado que tú puedas ir acumulando recursos y que puedas ir mejorando la grúa, la velocidad de recoger la bola, la velocidad de giro de la propia grúa, todo eso van a ser mejoras que van a ir bien en el juego. Incluso que salga hacia adelante o hacia atrás, recogerla, ¿no?, que también tarda un siglo. Sí, que la velocidad con la que se estira el brazo, incluso la distancia en la que se estira, que el radio de acción pues sea más grande. Pero bueno, eso...
Ya me veo la bola ardiendo, lanzando misiles ahí. No vas mal. Pues es que de hecho nos robas la idea, porque es una de las grandes ideas que tenemos, sí, ahí, con bolas, sí, de diferentes tipos de daño, ¿no? Queremos hacer, tenemos en mente, bolas de fuego, ay, bolas con pinchos. Son ideas, tenemos muchas. A mí me llamó la atención mucho en el segundo mapa. Cuando de pronto eso se me ocurrió, es que al principio ni lo pensé, ¿no? Pero luego ya me di cuenta que digo, coño, si puedo tirar las rocas que había en el túnel que había ahí de rocas en la parte derecha, no sé si acordáis. Sí. Uh-huh. Y al final, pues eso, bloquear la carretera y entonces ya, claro, se quedan ahí y pueden empezar a pegarles viajes por todos lados. Y de hecho, con las propias rocas que caen, alguno reventó una roca y ya, esos momentos está chulo. Sí, ahí hemos metido bastante inteligencia. Hay coches que esquivarán el camino, otros que no. Eso también es algo novedoso. No van todos por el mismo camino, ciegos y demás. Y bueno, todo eso son cosas que hemos implementado y que tenemos que ir ajustando y tal. Pero bueno, la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. ¿Y cómo surge la idea de un juego así? Quiero decir, ¿erais fans de este tipo de juegos o queréis hacer algo diferente y de pronto se os ocurrió? Bueno, viendo la experiencia vivida con las demos que probamos con el DK1, pues eso, aprovechamos el tirón y junto que ya disponíamos del DK1, pues pensamos en hacer algo de realidad virtual, vamos. La verdad es que la realidad virtual, pues eso, nos va a proporcionar realismo, inmersión y creíamos que este tipo de juegos, de estar dentro de la cabina y demás, era muy factible o muy, muy adaptable a lo que son las gafas de realidad virtual. Si os acordáis, al principio cuando salió el DK1, en el manual de las buenas maneras que sacó Oculus, tenían una serie de directrices, ¿no?, de lo que iba a ser una experiencia óptima para realidad virtual y nosotros nos fijamos un poco en aquellas experiencias y pensamos que este tipo de juegos que no conllevaban pues traslaciones, ¿no?, no movían al jugador, que lo mantenían sentado y que podías mirar a tu alrededor en 360 grados, pues era perfecto, ¿no?, para la idea de lo que iba a ser la realidad virtual que en principio mostró Oculus. Luego la cosa ha sido diferente y ahora parece ser que todo el mundo apuesta por las experiencias de pie y de habitación, pero bueno, nosotros seguimos empeñados en que una buena experiencia concebida para un tipo de juego concreto tiene que ser muy buena y no desmerece para nada de otras experiencias de realidad virtual. Por ejemplo, un buen juego de coches, una buena sensación de estar en la cabina de un coche es magnífica. Y nosotros también queremos reproducir un poco esa experiencia, ¿no? Que nuestra realidad virtual sigue siendo igual de buena porque estás en una cabina y además tienes el factor diferencial con respecto a otros juegos, que es lo bueno que te da la realidad virtual, que al sumergirte en la cabina te coloca a 20 metros sobre la altura del suelo y es algo que otros juegos lo han hecho mucho. Y de hecho en nuestro juego hay un factor de verticalidad que no se ha explotado hasta ahora, porque tú en el juego tienes que mirar constantemente el monitor que tienes sobre ti para controlar a qué altura y en qué posición tienes la bola. También tienes que mirar al horizonte para ver en qué punto están los enemigos, qué te vienen y por dónde te vienen. Y sobre todo tienes que mirar debajo de ti. Tienes que mirar entre tus pies para ver a qué le estás dando. Entonces, este tipo de experiencia no hubiera sido posible sin la realidad virtual. Estamos muy orgullosos de hacer que el juego también funcione en monitor. Y es muy divertido en monitor. De hecho, la mayoría de veces, cada vez que probamos algo, primero que probamos una mecánica, lo hacemos en monitor para ver que todo es coherente y todo funciona, todo explota y todo se mueve como queremos. Pero realmente la forma más increíble de vivir este tipo de experiencia que hemos concebido es en realidad virtual. No, lo que comenta es que en verdad. Yo recuerdo ayer que
que lo probé también, de justo eso, ¿no? Tenías que mirar muchas veces arriba para saber si la bola estaba en línea con el coche o con algún objeto que querías darle. Y es curioso también cómo, claro, al estar en realidad virtual, ¿no? Pues percibes las cosas pues como en la realidad, ¿no? Y te da esa sensación del espacio, y hay veces que no te da falta ni mirar arriba porque sabes que la bola está allí de lejos, ¿no? Y al verlo en 3D, ¿no? Pues sabes que le vas a dar, ¿no? Le coges el tranquillo, yo creo que al final incluso ni miras a la cámara de arriba. Esa es la idea. La idea es que el monitor de arriba está como ayuda, pero luego cuando el jugador va metiéndole horas y demás, pues ya tiene la percepción en 3D. Ya le cuesta menos saber si la bola está situada encima de tal coche o... Entonces, bueno, esa es la idea que habíamos manejado desde el principio. Claro, esto verlo en un monitor tradicional pues más difícil, ¿no? No tienes ese efecto 3D, ¿no? Para verlo bien. Sí, por eso pusimos la cámara encima de la grúa, porque al principio la gente se perdía. Bueno, es que está claro, hasta que vas cogiendo el tranquillo no sabes muy bien en dónde está situada en el mundo. No. Es que si algo funciona bien ahora mismo en realidad virtual, antes que otro tipo de experiencias que estamos en fase de desarrollo, con tema de andadores, historia, es un juego de cabina. Es que funciona muy bien el estar ahí dentro. Cualquier juego de coches, de naves, es que funciona a la perfección con la tecnología que hay ahora mismo. Sí, bueno, y el estar de pie con un poco de movimiento también es la caña, pero claro, es lo que habláis. No vas a estar de pie en un coche. No, además, para evitar sensación de mareo y demás, si estás sentado no es lo mismo que estar moviéndote, y yo creo que pues sobre todo al principio va a funcionar muy bien este tipo de juegos. Bueno, yo ahí te diría que de pie si te mueves tal cual no hay ningún problema con el mareo. Sí, pero bueno, lo que hablamos, ya estaría limitado un perímetro ahora mismo. Ya, sí. Y yo os quería preguntar también en cuanto a la música, ¿es vuestra? ¿La habéis desarrollado vosotros? No, la música es una música que está comprada, uh-huh. Pero está muy bien buscada. Está muy bien buscada, pega mucho al sí, videojuego. Porque... Suena desierto, no sé por qué. Sí, claro. De hecho es música desértica de, no sé si decir o no, el título del track. Es de un compositor que se llama Michael Lamana, que se dedica a hacer música para videojuegos, también ha hecho tema audiovisual, y es muy épico, y tiene algunos tracks realmente impresionantes, ¿no? Sobre todo tema de fantasía, lo podéis encontrar en la web. Y tiene una colección exclusiva de música de ambientes desérticos que se llama Badlands Collection. Y creíamos que le iba al pelo a nuestro juego, porque nosotros habíamos ambientado el juego en un entorno desértico, árido, como muy desolado, ¿no? Con ruinas que se pueden ver en la distancia, pues, tormentas de polvo que pasan. Y la verdad es que fue oírlo y decir, no da igual lo que cueste, esta es la música que queremos para el juego. Luego no sabemos si realmente necesitaremos más música, y de hecho estamos en contacto con un compositor que está interesado en añadir algunos tracks más al juego. Pero de momento para la demo la queríamos sacar con música y nos vimos en la necesidad de comprar esta música, que es maravillosa. Sí, sí, en cualquier caso está muy bien elegida. A mí me encantó, le pega mucho. Yo tengo curiosidad de saber, pues, si empezasteis de cero el desarrollo para la Spain VR Jan, o ya habéis trabajado previamente en Defense Crane. ¿Cómo fue? Pues sí, bueno, ya teníamos empezado el juego, entonces, bueno, también leímos en las bases que se podían presentar proyectos ya comenzados, pero que se iba a valorar el desarrollo de la semana de lo que duraba el concurso.
Entonces, bueno, pues estuvimos una semana preparando un build con mejoras de lo que teníamos, pues bueno, para presentar algo digno de presentar. Y bueno, pues ahí estuvimos pegándonos con todos los problemas que tuvimos de las cámaras, con la versión 4 de Unity, que teníamos un sistema de lógica para cambiar de una cámara a otra y tal, que nos estuvo dando guerra mucho tiempo de esa semana. Y bueno, y al final estuvimos pues hasta el día antes trabajando todo lo que nos podía, lo que nos permitían nuestros trabajos. Y el día antes a las 3 de la mañana pudimos decir, por fin, tenemos un build, vamos a mandarlo. ¿Sabréis decir cuánto tiempo más o menos os llevó? Pues sí, más o menos unas 4 horas diarias le metíamos. Y el último día que estuvimos hasta las 1000, pues además ese día tú salías antes. Sí, sí, ya estuvimos desde la hora de comer hasta las 3 de la mañana dándole caña. Eso es. Fue intensivo, ¿no? Intensivo, sí, era salir del trabajo, quedar y ponernos a picar código, hacer pruebas. Por aquel entonces, como bien ha dicho Martín, estábamos con la versión 4 del Unity, que no era lo más deseable en aquel momento. Y eso fue una gran fuente de problemas, pero bueno, yo creo que mereció la pena. Porque no habéis tocado un Real, ni imagino que sería más complicado, ¿no? El saltar, ¿no? Bueno, de motor. Claro, en principio decidimos hacerlo en Unity porque, bueno, desconocíamos los dos motores gráficos a nivel técnico y habíamos visto que con el Unity la curva de aprendizaje era como más rápida. Entonces nos decantamos por el Unity básicamente por esa razón. Y enseguida que nos lo instalamos, enseguida pusimos ahí 4 objetos en la escena, un script, tal, no sé qué, y ya veíamos que conseguíamos cosas. Entonces, bueno, por lo menos la curva de aprendizaje era más gratificante que pegarte con un motor un poco más, bueno, yo creo que mejor, pero más difícil de aprender. Sí, se dicen de todo. Un poco más complejo a simple vista, lo que nos suelen comentar, y lo del tiempo también lo suelen decir mucho. Pero sí que es verdad que la mayoría pues tiene ese. O sea, se tiende a pensar eso, ¿no? Que Unity es más fácil de aprender, ¿no? Hombre, en aquel momento, cuando empezamos nosotros con el Unity y estaban en la versión 4, en aquel momento. Unreal no era gratuito y había muchísima documentación de Unity. Entonces, por una cuestión también bastante práctica, decidimos que ya que el proyecto nos servía también para aprender, pues deberíamos disponer del motor que más facilidades nos diera, ¿no? A la hora de aprender desde cero. Y en ese sentido hay que decir que Unity se prestaba. Era una herramienta que, y lo sigue siendo, desde luego, es una herramienta que te da todas las facilidades. A día de hoy ya no sabría qué decirte. Desde luego los resultados a nivel visual de Unreal superan cualquier cosa de lejos que puedas conseguir en el mismo número de horas con Unity. Con Unity se pueden hacer cosas estupendísimas, realmente con un acabado profesional increíble. Pero necesitas controlar de una manera tal la herramienta que en ese aspecto igual para conseguir lo mismo y no conociendo la herramienta, igual inviertes más horas en Unity que en Unreal si quieres, yo qué sé, hacerte un acabado. No sé, ¿habéis visto la demo del Herrero? ¿La demo con la que salió el Unity 5? No sé ahora mismo cuál es. Es un vídeo que que parece un render, pero está hecho todo en tiempo real, de Blacksmith, se llama el vídeo. Y bueno, y aparece, bueno, no os lo quiero destripar, buscadlo en YouTube y lo veréis. El acabado es, bueno, es brutal. A nivel de luces, por ejemplo, ese vídeo acalla muchas bocas sobre lo que puede hacer el Unity. Sin embargo, cuando luego te bajas el proyecto y lo abres en Unity y ves la cantidad de
props de luz que usa y la cantidad de, bueno, la cantidad de recursos que hay ahí invertidos, dices, uff, no sé si yo algún día voy a llegar, nosotros dos solos vamos a llegar a ese nivel, ¿no? De acabado. No vamos, desde luego tampoco vamos nunca. No habíamos pensado ir en esa línea de hiperrealismo. Sí, habéis elegido otro tipo de efectos visuales más encaminado a por decirlo, al cómic, ¿no? Más. Sí. Sí. Bueno, hablo yo, estamos aquí a ver quién habla. No, bueno, la idea es tener una estética, pues eso, desértica. Lo hicimos mucho pensando en, no sé, el universo Mad Max, de ese rollo, y creo que la estética ha quedado bastante, bastante, bastante bien. Además, nos ayudaba el hecho de tener los personajes también con una estética de cómic y que todo tuviera el cel shading, ayudaba a quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? En el fondo lo que queremos es que el juego sea divertido y también tienes que dar esa sensación de que todo sea un poco desenfadado, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que este tipo de estética ayudaba mucho a integrar pues los personajes, la trama y, bueno, incluso, ¿por qué no decirlo? A nivel de optimización, por el tema de texturas, el no tener que trabajar con mapas de normales y con efectos avanzados de postprocesado de texturas, pues optimiza el juego una barbaridad. ¿Y durante el desarrollo tenéis alguna anécdota o curiosidad que nos queréis contar? ¿O algún problema que os haya surgido? No sé. Problemas todos. Mucho, ¿no? Cuéntales tú, vamos. Porque yo... Sí, bueno, problemas ha habido desde que cambia la versión de Unity y dejan de funcionar cosas y tienes que andar readaptando scripts que ya te funcionaban, que aunque, bueno, supuestamente te hacen ellos una adaptación, pero bueno, nunca funciona la primera, te tienes que andar pegando con el código. También nos ha pasado de tener scripts nuestros bien pensados y tal, a de repente la nueva versión de Unity venir algo igual, pero ya en el asset por defecto, claro, con mucho más trabajado, mucho más probado y tal. Entonces, bueno, cada vez que sale una versión de Unity nueva andamos, tiro este código, meto este, aprovecho esta funcionalidad. Entonces, bueno, el día a día, vamos. Entonces habéis comentado que eso, que lo empezasteis antes y bueno, y luego ya pues le disteis un gran empujón en la Jam para mostrar algo ya jugable, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo fue cuando lo empezasteis? Porque decíais que no estaba todavía un real gratis, con lo cual hace ya un tiempecillo. Sí, pues fue el año pasado, en mayo, por ahí, ¿no? Sí, empezamos a barruntar la idea a finales de abril, estuvimos haciendo pruebas con el motor y con el DK1, pero realmente la idea del juego tal cual, como tal, yo creo que a finales de mayo igual ya nos pusimos a hacer pues un pequeño prototipo, pues ya sabéis, sin texturas ni nada, ¿no? Era un mapa vacío en el que intentamos hacer la jugabilidad básica de la grúa y la bola, ¿no? Y con una cadena que se nos partía por todas partes, sí, que hacía locuras por todos los lados y bueno, y todo eso hubo que rehacerlo. Realmente yo creo que hasta muy muy pasado el verano, hasta incluso diría que hasta finales de septiembre, no tuvimos algo realmente que empezara a aparecer lo que es Defensor. Aparecer un juego. Al final estábamos, pues digo, durante esos meses, a la vez que aprendíamos, pues pegándonos con lo que a día de hoy yo creo que ha sido la parte más tediosa del juego, que fueron las físicas de la grúa. El que la bola pesara lo que tenía que pesar, que la cuerda no se rompiera, manejar las inercias. Perdona que te interrumpa. Sí. Los enemigos también han dado
Han dado la inteligencia de los enemigos, también ha dado muchos, sí, muchos, muchísimos quebraderos de cabeza. Es cierto, es cierto. Porque al principio no sabíamos cómo hacer para que los enemigos encontraran su propio camino y... Se perdían por el desierto, ¿no? Era... Sí, bueno, estuvimos pues mirando algoritmos de seguimiento de puntos, sí, con los navigation meses... No teníamos muy claro cuál era la manera más óptima, sin querer llegar a tener pues un juego de coches, de carreras de coches, sino simplemente queríamos pues eso, que los vehículos tuvieran caminos y bueno, inicialmente iban por un único camino y ya más tarde pues le hemos empezado a meter ya lógicas de que cambien de camino dependiendo de si se encuentra con obstáculos y demás. Entonces, en definitiva, lo que os llevó a apostar por una experiencia para el DK2, para la Jam, me refiero, fue que ya tenéis algo ahí, ¿no? Quiero decir, porque se podía presentar o una experiencia en Gear VR o en Oculus Rift. Sí, bueno, realmente eso fue algo muy práctico, porque ya teníamos en casa el DK1 y el DK2 y no disponíamos del Gear VR, entonces tampoco teníamos un Samsung Note. Entonces la decisión estaba clara. Sí. El juego inicialmente también se había pensado para PC. Tampoco lo teníamos optimizado especialmente para móviles y bueno, era en lo que estábamos trabajando. Y en cuanto a los SDK de Oculus, ¿os han dado mucho quebradero de cabeza cuando habéis cambiado de una versión a otra? Ahora estáis con la 07, ¿qué nos podéis contar? Sí, sí, estamos con la 07, pero el pasado, no sé cuándo ha sido, bueno, la semana pasada ya ha salido la 08. Entonces, bueno, todavía no lo hemos puesto, pero bueno, problemas... Pues que todavía no es plug and play del todo. Hay problemas con los drivers de la ATI, tienes que andar desinstalando, instalando. Yo creo que eso me imagino que lo mejorarán. Y encima se ha juntado con que hemos migrado los equipos a Windows 10. Y la migración, la verdad es que ha sido todo un éxito. Ha sido catastrófica. Catastrófica. Y bueno, al final, pues eso, a base de pegarte y tal, lo hemos conseguido hacer tirar, pero todavía no es algo que digas, pues como un gamepad, que lo enchufas y tira la primera y tal. Me imagino que cuando salga la versión definitiva será plug and play, sobre todo para usuarios que no sean de pegarse con el equipo y demás. En principio eso prometen con la 1.0, porque ahora mismo es eso que comentáis, hay muchos factores, que si Nvidia, que si ATI, que si Windows 10, que si 7... Muchas compañías de videojuegos te recomiendan una versión, el usuario está ahí en medio y vosotros como desarrolladores o más quebraderos de cabeza. Hombre, yo reconozco que va mejor. Desde luego, la mejora de rendimiento que se ha notado a partir de la versión en la 6, en la 06 se notó muchísimo, pero ya con la 07 el juego se ha vuelto muy, muy estable, dando unas tasas de fotogramas muy altas, sin apenas hacer cambios en modelos ni nada por nuestra parte. Se nota también el tema del huddering, que se ha reducido bastante, aunque eso ahí ya depende de del hardware de cada usuario. Pero sí que, aunque el SDK 07, en los juegos en los que está bien implementado, da mejor una mejor experiencia, es lo que dice Martín. Es que no es doble clic al ejecutable, instalar y disfrutar. A día de hoy tienes que tener que si los drivers, que si son con los beta de ATI o de NVIDIA, que si de repente no te los esos drivers tienes problemas con Windows 10. Por mi parte pienso que sería una gran cagada por parte de Oculus que no saque algo realmente robusto al día del estreno. Ya han facilitado ya bastante con el hecho de no extender el monitor, ya es mucho más fácil, pero siguen habiendo aún muchos peros. Bueno, todavía queda unos meses ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que si os dais cuenta, estamos ya en la 08, entendemos que habrá una 09 para Navidades, pero ya la 1.0 se acerca. No sabemos qué cantidad de cambios pueden
conllevar, y tampoco creemos que sea una revolución. O sea, que la versión 1.0 va a ser un poco mejor de lo que tenemos ahora mismo, pero no mucho más. Entonces, bueno, habrá que cruzar los dedos y esperar que las musas de los drivers se apiaden de nosotros. En todo caso, esperemos que las mejoras sean de rendimiento y demás, y que no implique tener que revisar de nuevo la demo, y esto no funciona, y esto hay que tocar y demás, que es lo que muchas veces dices, joder, si llevamos una semana haciendo, nos pasó con la adaptación del 4 al 5, que nos tiramos, yo creo que semana y media o así, adaptando el juego a la versión 5 de Unity, que ya integraba el SDK del 0.7. Y las cámaras también. El sistema de cámaras es una cosa importante del último SDK. Sí, bueno, que teníamos hecho unos scripts de cambios de cámara para si estabas jugando en modo monitor o en modo Oculus, y resulta que en el Unity 5 ya te detectaba solo el si estabas jugando con Oculus o no. Entonces, bueno, tuvimos que desechar el trabajo que habíamos hecho, pero bueno. ¿Qué es lo que os limita? ¿Qué creéis que os limita en cuanto al rendimiento? Porque ahora mismo también Oculus ha dicho que los juegos tendrán que funcionar con los requerimientos mínimos, o si no, no publicarán los juegos oficialmente. ¿Qué es lo que os limita a vosotros? Hombre, yo creo que nosotros vamos muy sobrados con las especificaciones mínimas de Oculus, porque para ponerte un ejemplo, si no recuerdo mal, Oculus especifica que el mínimo es una NVIDIA 970 o una 280, puede ser, una 290. Una 290, sí. Una 290, vale, pues el equipo en el que, al menos mi equipo en el que yo estoy desarrollando, yo tengo una ATI, una 7950, y el juego va sobrado, va bien. O sea, sí que es cierto que hay diferentes niveles de calidad, y la calidad más alta con las sombras a tope, con el anti-alias, doble anti-alias y con todo eso, a veces en función de lo que pasa en pantalla puede rascar un poquito. Pero vamos, con una 290 o con una 970 estoy seguro de que el juego volaría. Además, nos hemos preocupado mucho de que el juego esté optimizado en ese sentido, porque hemos bajado la carga poligonal de todos los modelos hasta niveles casi de, no diría que de móvil, pero casi. Sí, hemos reducido las generaciones de partículas, hemos borrado elementos que al final no se veían desde el punto de vista del jugador para que no cargaran la escena. O sea que hay un trabajo de optimización detrás bastante, bastante importante. Y con ello hemos conseguido que, como ya os digo, con una... De hecho, mira, en la oficina tengo una 7950 y va sobrado, pero en casa tengo una 650, una NVIDIA 650, que ya es viejilla, y va también, va muy sobrado. O sea que... Sí, que tampoco es un juego en el que vaya a haber cientos de enemigos y demás. Vamos, que las escenas tampoco están sobrecargadas de objetos. Entonces yo entiendo que iremos bien de rendimiento. Sí, que es cierto que va a haber experiencias que vayan a necesitar una máquina muy potente. O sea, si nos preguntáis por las características mínimas... yo creo que Oculus hace bien en asegurarse el tiro y decir, mira, por debajo de esto no, tú puedes intentar correr la demo, es como lo de los portátiles, ¿no? Puedes intentar ejecutarlo con tu versión móvil de tu gráfica, pero Oculus necesita que las experiencias sean sólidas, sean muy, o sea, que no dejen al jugador a medias o que le den esa sensación de esto no tira. Sobre todo para evitar un fracaso prematuro. Quiero decir, claro, que al final a ellos les interesa que todas las experiencias que salgan para su hardware estén bien optimizadas, que vayan fluidas, y porque lo contrario es mala prensa para ellos. Yo puedo dar fe de la 290, es la que tengo yo y la probé, y va de lujo. Pero bueno, como dices tú, si te iba en las gráficas que has comentado, pues sí. Sí, claro, va, pero por ejemplo en la 650 hay que bajar ya los niveles,
Y dentro de, bueno, pues dentro del ejecutable tienes varios niveles de calidad, y con un nivel medio normal, que para jugar, para disfrutar de las mecánicas es más que suficiente, pues se ve y se disfruta muy bien y es muy divertido. ¿Qué pasa? Que igual no tienes las sombras súper detalladas, pero bueno, para que los coches exploten es más que suficiente. De momento el juego se puede ejecutar con Oculus. ¿Habéis valorado otro tipo de estándares abiertos como OSVR o SteamVR? ¿Qué pensáis? Pues hombre, sabemos que están ahí, pero no, de momento no hemos pensado en ellos. Sabemos que hay un plugin de SteamVR en el Asset Store, pero ni lo hemos integrado, ni sé si funcionaría con ese plugin el Oculus. Y bueno, más que saber que existen, no, yo por lo menos no sé mucho más. Hombre, si Valve tuviera bien enviarnos un kit de desarrollo del Vive, yo estaría encantadísimo de hacer la portabilidad a cualquier sistema que ellos quieran, pero claro, evidentemente no tendría mucho sentido empezar a hacer pruebas a destajo con el plugin del SteamVR si luego no vamos a usar su casco, aunque en realidad debería funcionar para más de un HMD, pero realmente como el que disponemos y con el que estamos desarrollando es Oculus, pues al final nos centramos en la experiencia de lo que tenemos, y es mejor hacer una experiencia sólida, que yo creo que luego no debería haber mayores problemas para migrar de uno a otro. Sí, sin duda. No, que estaba imaginando eso, que la escala de habitaciones en este tipo de juegos no tiene cabida. No sé, que nos convirtamos nosotros en la grúa que nos movemos y llevamos la bola, ¿no? Y vamos dando viajes. De hecho, creo que estaban haciendo uno, no recuerdo el nombre, pero que era eso, destruir una ciudad o algo así. Sí, ¿verdad? Como me acuerdo que vi el vídeo, sí, y la bola era como una de estas mazas medievales, como una estrella matutina. Y la iba volteando, y la iba volteando. Y es, bueno, es como llevar un molinillo, ¿no?, en la mano, y tienes que acabar con la muñeca rota. Hombre, era divertido. Todo lo que sea destruir. Hombre, destruir cosas mola. Pero yo me imagino vuestro juego en HTC Vive, por ejemplo, que en principio a priori nos vamos a poder mover un poco más, moviéndote por esa cabina, sumándote por la ventana, tirando dinamita. No sé, si seguro que ya habéis pensado de todo, pero bueno, hemos tenido que solo puede hacer muchísimas cosas, incluso bajarte de la grúa, ir andando y montarte en otra. Hemos pensado mucho, lo que pasa es que claro, hay que poco a poco. Tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos, de personas y tiempo, es decir, personas dos y tiempo el que sacamos, y tendremos que pegar tijera en algún momento. Tampoco queremos que se nos vaya mucho de plazo. Pero también la jugabilidad, ¿no? Quiero decir, vosotros tendréis en mente ya, para la dificultad y todo el tema, cierta jugabilidad. Si le metéis ya esos elementos también, pues ya, claro, se complica más. Claro, radicalmente. Nosotros realmente tenemos pensado meter un nivel de estrategia de poder colocar grúas en diferentes puntos del mapa, poder saltar, entiéndase saltar, trasladarse de una grúa a otra, sin bajarse de una grúa y subirse a la otra, claro. Teletransporte, eso es. Y meterle el punto de estrategia, que es lo que vendrá en futuros niveles. Y ya hemos empezado a hacer algo en el nivel 3 al respecto. Ya que habláis de futuros niveles y tal, supongo que si seguís trabajando en él porque queréis que sea un juego completo, y imagino que cuando salga Oculus, bueno, no sé si tenéis pensado lanzarlo por esas fechas o qué planes tenéis. Hombre, la idea sin duda es sacar el juego completo. En este juego habrá, pues eso, la parte de estrategia que te comentaba antes, de colocar diferentes grúas. Queremos meter mejoras a las grúas, que vayas ganando recursos y que los puedas invertir en mejorar las grúas, en añadir torretas, más enemigos, más niveles. Todo eso yo creo que es algo que irá a la versión final. En principio, pues la idea es tenerlo a final del año que viene,
principios del 2017, a ver si va todo como queremos y nuestra situación laboral y personal nos lo permite. Para cuando sea el CV2, ¿no? Hombre, a ver, vamos a ser sinceros, aunque Oculus salga el primer cuarto del año que viene, está claro que la implementación masiva no se va a dar hasta finales del año 2016. Sí que es cierto que sería el momento óptimo, la campaña de Navidades del 2016, en el que ya hay un parque de usuarios bastante decente que puedan acceder a querer comprarlo. Entonces, eso sería lo óptimo, pero como dice Martín, nuestra situación es la que es, entonces no sabemos si realmente por lo que sea se nos puede ir un poco más, y si se nos va un poco más está claro que ya nos iríamos a inicios del 2017. Y en cuanto al contenido, ¿qué podemos esperar de esa versión final? ¿Cómo de largo será el juego o qué? Bueno, ya os ha comentado Martín algo de que hay una capa más de estrategia muy, muy vinculada al género del Tower Defense, que va a ser gestionar recursos, que vas a ir ganando por tiempo y por destrucción de enemigos. Entonces, con esos recursos se podrán invertir en diferentes elementos, o bien mejorar la propia grúa que ya tienes, o construir grúas en otras partes del mapa para poder disponer de varios puntos calientes, ¿no?, en los que destruir enemigos, o incluso poder comprar algunos elementos que ralenticen a los enemigos o que les hagan un poco de daño para que los enemigos ya vengan tocados hasta la grúa en la que estás, ¿no? Entonces, eso, unido a la lógica de los nuevos niveles que queremos meter con múltiples alturas, para que el juego no sea horizontal, sino que tenga cierto componente de verticalidad, como ya he comentado también antes, queremos que tú puedas mirar hacia abajo y encima puedas mirar a la altura de donde estás, incluso un nivel más abajo, por encima de un barranco, por ejemplo. Entonces, en ese punto todavía no tenemos un número de niveles prefijado. Tenemos muchas ideas, tenemos una especie de libreta donde vamos haciendo bocetos de los niveles y de lo que nos gustaría meter, y tenemos empapeladas las paredes del despacho, sí, con las posibilidades de punto A, punto B, punto C, qué pasa si vamos de A a B, a C, pero no hay un número de niveles fijos. Sí que sabemos que habrá una duración determinada y que, bueno, que si el juego es muy rejugable, esa duración se va a poder multiplicar por 2 o por 3. Entonces, cuando veamos que el juego tiene cierta entidad, pues ya lo daremos por bueno. Suena bien, y tenéis mucho trabajo por delante, por lo que veo. Lo que decía antes de la rejugabilidad, ¿no?, que va cambiando, y también pues tenéis eso de que completas el nivel y te aparece, pues has sacado una estrella de 3, ¿no? O sea, al final te da... Claro, o sea, sí, te pica a hacerlo otra vez, piques, ¿no? Exactamente. Es. Sí. Sí, ya, pues como ha dicho Alfonso, pues tenemos pensado hacer niveles, puentes que se destruyan, que se caigan los G's al vacío, pues ese tipo de cosas. A ver si nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos en mente, o por lo menos gran parte de lo que tengamos en mente. Y en cuanto al control, ¿qué tenéis pensado? De momento lo proponéis el juego con un gamepad tipo 360, pero ya aparecen en el horizonte Oculus 8, el HTC con su sistema de controladores. ¿Qué habéis pensado al respecto? Pues de momento, bueno, la demo que jugasteis vosotros, yo creo que solo se podía jugar con gamepad y teclado y ratón. Estamos pensando también, estamos empezando a hacer pruebas con un Jotas. De cara al Oculus Touch, pues no lo hemos valorado mucho, pero entiendo que sería complicado. Habría que ver qué implica el meter la API de Oculus Touch. Tendríamos que hacer animaciones y demás, y no sé si realmente merece la pena para la experiencia que queremos que tenga el jugador.
Un joystick, un JTAS pega mucho, la verdad. O sea, es lo más real que podemos encontrar si manejamos una grúa real, claro. Hemos hecho una... A ver, no es exactamente el mando de una grúa, porque en el JTAS tienes el eje Z, ¿no? Que es el throttle. Y realmente en una grúa... Bueno, en una nuestra sí, porque nos la inventaríamos nosotros. Pero en una grúa real va todo, casi todo por palancas y botones. Sin embargo, las pruebas que hemos hecho hasta ahora son bastante divertidas en el sentido en que el jugador asume muy rápidamente, ¿no? Que ese eje Z es el brazo de la grúa. Entonces es muy intuitivo el hecho de empujar hacia adelante y estirar el brazo, tirar hacia atrás y retraer el brazo. Eso unido a que también el hecho de que el botón principal de disparo del joystick se corresponde con la caída de la bola hace muy fácil el manejo con el JTAS. Pero claro, es también un poco lo que decía antes. No sabemos el parque de usuarios con JTAS que existe y no tendríamos que vincular el juego únicamente a un tipo de controlador. Entonces, por eso lo que hacemos es vamos a intentar ofrecer varios tipos de control, sobre todo basados en mandos que ya están disponibles en casa de cada uno. No vamos a obligar a ningún jugador a comprarse ningún mando, desde luego. Sí, además, yo creo que al principio la gente, yo creo que no se va a comprar el Oculus Touch más que los más metidos en el tema. Vamos, el usuario común no creo que esté dispuesto a gastarse el dinero en las dos cosas. Entonces, bueno, de momento, a ver, no cerramos la posibilidad de adaptarlo, pero a priori no lo estamos contemplando. Puede ser interesante, pues eso, el poder darle a botones en la cabina, ¿no? Sí, lo habíamos pensado, de poner, o sea, que siempre podías poner botones en la cabina, o sea, hacer una especie de volante para girar la grúa y demás, pero ya te digo que, a ver, la idea de cómo sería, sí la hemos pensado, pero más allá de eso, ni siquiera hemos bajado la API de Oculus, o sea que... Bueno, ya, pero para eso necesitaréis Hydra o algo similar para probar. Sí, bueno, eso se puede conseguir. Conocemos a gente que tiene controles de movimiento. Bueno, el Razer Hydra, yo conozco a uno que lo tiene, pero realmente, si te paras a pensarlo, el tipo de experiencia que ofrecemos es una experiencia de cabina, pero que no se basa en una verosimilitud extrema, ¿no? No es un simulador 100%. Pretendemos que el juego sea ligero y divertido. Entonces, si nos basáramos en una jugabilidad únicamente que para manejar todo hay que andar levantando la mano y tocando botones, aparte que acabarías con los brazos reventados, no estaría el jugador cómodo y no se centraría en lo que queremos, ¿no? Que es un ligero componente arcade. O sea, en realidad es un arcade con ligeros toques de simulación. Y en ese sentido, el Oculus Touch, más allá de cómo mola tocar el botón de encendido y cómo mola cambiar las pantallas de este monitor, no aporta nada a lo que es la jugabilidad en sí, que consiste en manejar la grúa y alterar el entorno y destruir coches. Ya, no, si aparte se hace bien quien no tiene un gamepad y quien no lo tenga, pues hombre, si se compra el Oculus lo tendrá también. La idea que has tenido de asomarte y tirar cartuchos de dinamita, por ejemplo, sí la veo viable con un touch. Tendrías que hacer el gesto de encender el cartucho y luego tirarlo por la ventana. En ese sentido, ahí habría una mecánica nueva y estaría justificado el uso de este touch. Pero a día de hoy, tal como está el juego, no... ¿Es factible hacerlo? Sí. ¿Que es práctico y añade algo de diversión? Pues no lo sé, tendría que probarlo. Sí, seguro que sí. No, bueno, quiero decir, lo de tirar mortero y tal, esto está muy guapo. La idea es, la verdad, sí es muy buena, ¿eh? Pero pero supongo que no habrá tiempo de implementarla. Cuando estés apurado ahí, que te empiezan a venir y no sabes qué hacer, pues venga, le pega un codazo, bueno, un codazo. Le das con el puño a la ventana, rompes los cristales y y tira ahí un este de DNT. Muy bien, y en cuanto al sonido, ya que hablábamos de APIs, ¿habéis tocado el sonido 3D de Oculus? ¿Pensáis incluirlo? ¿Habéis hecho alguna prueba? Pues yo creo que más de lo mismo. Quiero decir, en principio, en nuestro juego, tú al final estás jugando dentro de la grúa y la mayoría de los sonidos que acontecen en la escena están a 20 metros de ti. Entonces, no vemos la necesidad de tener un sonido 3D
súper envolvente y demás, y yo creemos que con un sonido estándar para oír las explosiones de los vehículos y demás, no vemos la necesidad de pues eso, de incluir la API de Oculus y empezar a cacharrear con ella. Hombre, estaría genial poder disponer de un sonido binaural de la leche, ¿no? Yo, por el medio en el que me desenvuelvo, sé que un buen sonido es el 50% de la experiencia, pero tenéis que contemplar que, como bien dice Martín, estás a 50 metros sobre el nivel del suelo y todo lo que explota, explota justo debajo de ti, en un radio alrededor de tus pies. Entonces, la posición de la mayoría del sonido viene casi exclusivamente desde abajo, excepto el sonido del motor que lo hemos colocado detrás del jugador. Eso es. Y luego el sonido del motor del brazo, que también está en un lateral, ¿no? Donde estaría situado el motor del brazo. Pero quitando esos pocos detalles de posicionamiento 3D, todo el sonido que hay en el juego es sonido 3D real, pero, es decir, cuando los jeeps llegan, tú les oyes acercarse. Pero realmente no tienes esa sensación de por ejemplo, no hay un avión sobre... Entonces nunca tienes un sonido por arriba. Y sonidos por los lados es muy difícil que tengas, porque realmente tú estás siempre por encima de toda la acción. Pero siendo exquisitos con el sonido binaural, que hace muy bien lo de arriba y abajo respecto a un sistema 5.1 de altavoces, y también imaginándome un nivel de dificultad hardcore en vuestro juego, imaginar vehículos más rápidos, el sonido 3D en un momento dado os puede ayudar a girar hacia atrás la grúa rápida, porque los estás escuchando por detrás y hacia abajo. No sé. Yo... Sí, pues sería factible, pero habría que amortiguar el sonido de la propia grúa, que ya es bastante... está bastante presente en el juego. Todo el rato tienes el sonido del motor girando y tal. No digo que no sea posible, ¿eh? Habría que mirarlo. Que somos muy exigentes. Para cierto tipo de estímulos es genial, porque con el sonido binaural, lo que tú dices, eres capaz de percibir sin verlo automáticamente cierto tipo de, pues por ejemplo, el origen de un enemigo, o si tienes problemas con, por ejemplo, con el motor, serías capaz de oír si está traqueteando el motor. O incluso, pues, si una explosión ha roto la estructura de la grúa y el metal empieza a chirriar, serías capaz de oírlo por debajo de ti. Pero sabéis que el juego se basa mucho en la montonera, ¿no? Entonces, a tus pies acaba viendo sucesiones de explosiones y de sucesiones de choques, los contenedores salen volando, una explosión afecta a otro jeep que explota. Entonces, el sonido se empasta muchísimo. En ese sentido, también hay que tener cuidado con cómo, cuántos niveles de sonidos quieres generar, y el sonido binaural siendo siempre la mejor opción, no lo voy a negar, para cualquier juego. Habrá que ponderar primero si la inversión en recursos te merece la pena para el tipo de experiencia que vas a ofrecer. Y en cuanto al feedback que habéis podido tener sobre vuestro juego con los usuarios, ¿qué tal ha sido? ¿La gente está contenta con vuestro videojuego? ¿A la gente que le habéis mostrado? Pues sí, la verdad es que hemos podido enseñarle la demo a bastante gente. La hemos llevado también aquí a la Buscar Encounter, la hemos llevado 2 años. Bueno, el primer año creo que era muy, muy embrionario lo que enseñamos, y este año la hemos llevado y la verdad es que la gente parece que le ha gustado y que le han parecido muy, muy divertido. Y todo el mundo nos decía lo mismo, es que destruir coches es que mola. Entonces... realmente es de la premisa que partimos, que el juego sea, es lo que queremos, que el juego sea divertido, que sea diferente, que eso está en nuestras manos, y el tema de lo que comentábamos antes de las 3D, la tercera D de difícil, pues procuraremos que sea difícil para el que quiera que sea difícil, y para el que quiera
decir, bueno, me lo juego, me lo paso y lo aparco, pues que tampoco sea algo realmente, realmente difícil. A la gente le ha gustado también, conozco gente que no, claro, que no tiene las Oculus, que se ha bajado la demo, pues amigos y demás, y le han gustado, pero los que la han probado con Oculus han dicho que la experiencia de inmersión es la leche, que realmente sí que sientes que estás dentro de una grúa, pues ves cómo la gente se asoma, mira hacia abajo, empieza a mirar a su alrededor, ve que se acercan los enemigos desde lejos. Y bueno, sobre todo nada más empezar el juego y se sientan, lo primero que hacen es mirar toda la cabina. Y realmente, pues eso, creemos que está gustando. Experiencia, o sea, opiniones malas, pues bueno, si mucha gente te dice que es difícil, igual es que hay que tocar algo, eso es en lo que estamos. Y luego el tema de los controles. Inicialmente los controles que teníamos en el pad parece que no eran intuitivos. Todo el mundo nos decía, pues es que el botón este de soltar la bola tendría que estar aquí, el otro tendría que estar aquí, que es como que está más a mano y tal, y eso lo hemos estado revisando y lo hemos estado cambiando. De hecho, está ya en la última demo, sí, que se puede descargar en la ficha del juego de las Pain VR Jam. En la versión 0.9.4 ya están los controles del gamepad, están retocados. Bueno, en ese caso lo mejor es dar la posibilidad de remapear, sí, los controles. Sí, es algo ya, que la versión definitiva va a ir sin duda, la posibilidad de remapear todos los controles. Claro, eso a mí también me pasaba, que pensaba que en vez de controlar con el A y el B, el estirar la grúa o retraerla, me habría sido más intuitivo con el stick derecho, ya que con el izquierdo mueves para los lados, con el otro hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Acostumbrado también a los shooters y claro, de jugar con el mando. Lo que pasa es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es un tema que ya hemos tocado. Tenemos un código a medio hacer para el tema del remapeo, pero depende también de otro problema, que es el tema de perfiles de usuario, que queremos implementar el hecho de que, bueno, pueda jugar más de una persona en el mismo equipo al juego. Entonces se creen perfiles de usuario en el que se almacenen, por ejemplo, las puntuaciones de cada uno, se almacene el nombre del usuario, se almacene el tipo de dificultad con el que está jugando o en qué nivel ha salido para retomar el juego la próxima vez que entre. Entonces, todo el tema del remapeo de teclas está supeditado a que terminemos primero el tema de los perfiles, porque el remapeo es información que se guarda dentro del perfil de cada jugador. Eso estamos en ello. Saldrá a ver si lo antes posible, pero bueno, lo que nos cueste. ¿Y de esas pruebas alguien le dio algún pelotazo, mareo o algún problemilla por ahí? Pues no, es que realmente yo diría que no, ¿no? Yo no me acuerdo de nadie que se haya mareado jugando. No me suena a nadie. Hombre, yo me acuerdo que hubo una chica que lo probó y, a ver, se notaba que no era jugona. Simplemente quería probar un poco lo que es la sensación de inmersión del casco y demás. Sé que estuvo jugando y no se hallaba con los controles y se cansó y dejó de jugar. Pero no tenía el perfil de persona jugona, claro. Tienes que sentarte delante con un dispositivo que te acabas de habituar a él. Con el gamepad en la mano y pegarte con todas las físicas, con aprender a manejar la grúa y demás. Yo creo que para ser su primera experiencia igual se exigió demasiado. Entonces, bueno, salvo esa... Tenéis que tener en cuenta que cuando mostramos en público no daba tiempo a ajustar el perfil interpupilar de cada persona, no íbamos creando perfiles. Entonces todos jugaban con el perfil estándar y a pesar de ello, vamos, no recuerdo que nadie nos dijera que la demo mareaba. O sea que entendemos que en ese sentido, no diría que casi un éxito, pero estamos muy contentos con haberlo hecho bastante estable. Yo creo que marearía más si petardeara, si los fotogramas bajaran o... Sí, como no nos movemos hacia adelante. Eso pues, es, pero eso es. Está concebida para no moverse. A ver, sí te vas a mover,
Lo que pasa es que vosotros todavía no lo habéis probado, pero a partir del nivel 3, cuando tú navegas por el mapa para colocar las grúas, vas a poder desplazarte como si estuvieras en la vista cenital de un juego de estrategia, de un RTS, como por ejemplo un Warcraft 3, ¿no? Un Command and Conquer. Entonces, tú ves el juego desde arriba, ves el nivel desde arriba y te asomas y vas viendo las posiciones en las que puedes colocar las grúas y ahí sí te desplazas. Pero hemos hecho un desplazamiento muy suave y para evitar esa sensación de mareo nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la versión para monitor no hay nada en medio que interrumpa tu vista. Es tal cual, como os he dicho, una experiencia muy cercana a un RTS. Sin embargo, en la versión de Oculus, es decir, cuando tienes el Oculus puesto, el juego detecta que tienes un visor de realidad virtual y lo que hace es te coloca en una especie de plataforma que no llega a ser una nave espacial, no llega a ser una cabina, pero sí te da una referencia a tu alrededor de algo en lo que estás envuelto. Es como cuando vas en un coche y te mareas, ¿no? Si tienes por la visión periférica, tienes la cabina del coche, tienes algo fijo a lo que te sirve de referencia para no marearte. Entonces, en la versión para Oculus Rift de esa fase, estás flotando en el aire, pero en una especie de plataforma que te va llevando de un lado a otro. Y eso ayuda mucho a que la gente no, por ejemplo, no tenga vértigo. Porque si estás a 30 metros sobre el suelo, lo primero que haría la gente sería mirar hacia abajo e intentar agarrarse algo. Y esta plataforma ayuda, aparte de que nos justifica también el hecho de que haya, pues bueno, monitores de recursos y tal, es como una especie de nave abstracta y ayuda mucho a evitar la sensación de mareo. Bueno, que os preocupéis por ello. Y bueno, como habéis comentado, pues estáis con este proyecto al 100%. Imagino que, o no sé si tendréis en mente hacer algo más pequeño o algo que nos podéis contar. Pues hombre, ahora estamos dedicados en exclusividad a Defense Crane. Y hombre, lo que sí sabemos, bueno, estamos dedicados en exclusividad porque por falta de tiempo más que por otra cosa, ¿eh? Porque al final el tiempo es el que es y sí queremos acabarlo porque creemos firmemente en que la propuesta es buena. Lo que sí es seguro es que cuando acabemos Defense Crane habrá algo más de realidad virtual. Yo creo que ya no vamos a abandonar el mundillo este. Ya hemos metido un poco el hocico y seguramente vamos, haremos algo más seguro. Muy bien. Y en cuanto, bueno, porque sabemos que os invitaron a Samsung Gear VR Weekend, contarnos un poco cómo fue eso, qué es lo que presentasteis, cómo fue la cosa. Pues bueno, fue una, no sé si los oyentes lo conocerán, fue una convención barra concurso que sacó Samsung en un fin de semana, que estuvimos, pues creo que éramos 20 equipos de desarrolladores, mostrando cada uno, pues eso, en lo que estaba trabajando de temas de realidad virtual. Yo creo que la experiencia fue muy gratificante porque al final ves en lo que está trabajando la gente, no solo tema de juegos, que era lo que íbamos a presentar nosotros, sino que bueno, había pues equipos que estaban presentando un guantes sensoriales, había otro equipo que se dedicaba a hacer grabación de vídeos en 360 grados. Conocimos a mucha gente, estuvimos charlando con muchos grupos, entre ellos los que han hecho la demo de Citadel, estuvimos hablando con ellos largo y tendido. Y bueno, la verdad es que fue bastante, bastante gratificante. Bueno, y en cuanto a esa adaptación de Defense Crane para Gear VR,
¿Tenéis en mente llevarla a cabo finalmente o simplemente quedó ahí como una prueba para el concurso o evento? Pues hombre, en principio nuestra idea es sacarlo para PC. No descartamos migrarlo a otras plataformas, pero bueno, de momento tenemos la experiencia de haber hecho un port rápido que hicimos en la weekend esta y bueno, la verdad es que fue bastante satisfactoria teniendo en cuenta de que era la primera vez que lo intentamos migrar para este dispositivo, que entendemos que va a tener muchos desarrolladores y grandes juegos y experiencias. A mí personalmente sí me gustaría, o sea, no a corto plazo, no en este año, pero sí me gustaría migrar Defense Crane a Gear VR, porque además considero que es un tipo de experiencia que se ajusta bastante bien a lo que Samsung tiene preparado, ¿no? Que es el combo de visor más gamepad. Y sin posicionamiento. Bueno, la verdad es que el posicionamiento ayuda mucho en un Defense Crane, sobre todo a la hora de asomarte, ¿no? Y por encima de tus pies y mirar a los lados. Pero no es completamente imprescindible, porque ya lo jugamos en su día en el DK1 y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no estoy preocupado. Lo que sí conllevaría una migración al Gear VR es una reestructuración completa de todo el juego, con una optimización muy bruta de todos los recursos que tenemos ahora mismo. Habría que tocar texturas, habría que rehacer los modelos, habría que tocar muchas cosas. Y no estamos centrados en ello. Si lo planteamos, será seguramente cuando acabemos la versión de PC y cuando el juego esté completo, tendremos una base muy sólida de la que tirar para hacer una versión que esperemos que también sea muy sólida para plataformas móviles, porque además es que pensamos que las plataformas móviles en realidad virtual son el futuro. Cuando los dispositivos móviles mejor en su capacidad de proceso, se van a comer al PC, sí, bastante. Todo lo que sea inalámbrico y tal va a dar mucho que hablar. Uh-huh. Sí. Y va, claro, a evolucionar. No estar pegado con un cable a un ordenador. A un equipo, es, claro. Entonces, bueno, sí, el tema, bueno, como ha comentado Alfonso, es básicamente de optimización. Tendríamos que remodelar muchas cosas, pero bueno, la jugabilidad yo creo que sería muy, muy, muy similar. Sí, vamos, que no hay que no darle un botón y ya está, en Gear VR. Eso es. Sí. Nada, está claro, hay que centrarse y vale más hacer la cosa. Tenéis el ejemplo de Drift Halls, ¿no? No sé, oyendo el podcast que hicisteis en su día, no me acuerdo cuánto tiempo dijo que estuvo haciendo el port, pero la verdad es que me pareció bastante. Sí, y al final salió antes la versión de Gear VR, ¿no? Que la de PC sigue preparándola, ¿no? Ahí. Claro, pero entiendo que no le va a costar prácticamente nada, que son mecánicas y el código del juego está ya hecho. La versión de PC tiene al final este más gráfico, ¿no? Son modelos más detallados. Bueno, él va trabajando ahí, lo mismo, yo imagino que no será exactamente igual. Por eso. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando un poquillo ya la charla, pues me gustaría lanzar unas preguntas ya más generales, precisamente de cara a lo que se avecina, ¿no? El año que viene, que es la llegada de los primeros dispositivos comerciales de realidad virtual. Y bueno, os lanzo unas pequeñas preguntas para ver vuestra opinión, como desarrolladores también. Y bueno, ¿pensáis que este nuevo renacimiento de la realidad virtual será solo para entusiastas o para el público en general o ambos? ¿Cómo lo veis? Yo creo que ambos. En principio,
será como todo, como también el tema de los móviles. Pues habrá gente que sea más, que disfrute más o que quiera disfrutar de una experiencia lo más real posible e invierta más dinero en esta clase de dispositivos, y otros que se conformen con una experiencia no tan real y que implique un gasto económico menor. Y me imagino que, bueno, conforme se abarate la tecnología, pues irá entrando ya en todas las casas. Yo creo que esta nueva oleada de dispositivos de realidad virtual, yo creo que han llegado para quedarse. Sí. Yo soy de la opinión de que la primera jornada de la realidad virtual sí que va a ser para entusiastas, bueno, pues gente que está muy vinculada al mundo de la tecnología, que controla el medio, que sabe de lo que se está hablando, que está dispuesta a desembolsar el dinero necesario para tener una experiencia sólida. Entonces, de hecho, Oculus mismos, ¿no? Ellos mismos han dicho que apuestan más por la calidad que por la cantidad. Entonces, quieren que al principio todo sea muy, muy sólido y quieren ir pasito a pasito. Entonces, yo creo que están enfocando el mercado hacia gamers, hacia gente con equipos fuertes, gente de investigación, gente que se puede permitir una experiencia que no todo el mundo tiene en casa, pero a la que tú puedes acceder si le conoces. Entonces, vamos a ser, no diría que unos pocos, pero vamos a ser unos cuantos que tengamos la oportunidad de comprar un PC de exclusivo o de mejorar nuestros PCs para esta realidad virtual que viene. Pero va a haber mucha gente que lo va a ver a través nuestro, que va a hacer pues la típica visita a casa y mira, te pongo esta demo que lo vas a flipar, y van a decir, wow, yo quiero esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con el abaratamiento de los costes de producción y la venida de futuras generaciones de consolas que entiendo que ya se subirán al carro plenamente, sin artificios ni duplicación de fotogramas ni nada por el estilo, pues bueno, con la siguiente generación de consolas ya nativamente que soporten la realidad virtual, asistiremos a un boom mediático y real del fenómeno de la realidad virtual. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que Sony ya con lo que tiene, o sea, es más que suficiente, o sea, va muy bien. A mí me lo han vendido, lo que pasa es que yo no tengo una PS4 y estoy en la duda de comprarme el Vive, o sea, ya puestos a saber que te vas a gastar 500 euros o más, pues vas a decir, bueno, ¿y qué me compro estas navidades? Pero el combo PlayStation VR me parece de lo más apetecible. Pero yo creo que hasta Sony está esperando o deseando ver cómo reacciona su propio público, porque el usuario de consola es un usuario muy específico, una manera muy propia de jugar. Yo creo que hasta para ellos es no un experimento, saben lo que hacen, pero yo creo que están esperando a ver cómo reacciona para esa siguiente generación que habéis comentado. Hombre, si me permites la opinión, te diría que su producto a nivel técnico es una pasada. Han demostrado en todas las ferias a las que han ido que tienen un producto muy bien construido, pero yo creo que el problema va a ir por el tipo de juegos que van a mostrar. Estamos todos con los dedos cruzados esperando que no sean, como dicen por ahí en el foro, que no sean chorri juegos. Entonces, todo el mundo quiere jugar un GTA V en realidad virtual, pero a día de hoy eso es imposible en una PlayStation 5. Entonces, perdón, en una PlayStation 4 o 5, seguramente sí que ya haga lo suyo para que sea posible, pero
aunque Sony tiene, por eso es lo que tú dices, yo creo que están con la mosca atrás de la oreja diciendo, bueno, tenemos un muy buen producto, a ver qué pasa, pero a ver qué pasa, a ver si les convencemos a los gamers de pro de que este juego de... Pero por algo que hay que empezar, aunque sean chorrijuegos, no todo el mundo lleva ya una etapa ahí con el DK2 y tiene más, o sea, ha probado más cosas, porque es lo que hablábamos también en otros programas, ¿no? Yo recuerdo las primeras demos que probaba que decía, joder, qué caña, y eran dos cajas ahí puestas, ¿no? Y, sí, y eso, sí, al final es un chorrijuego, pero mira la tontería. Una de las últimas pruebas que hicimos de probar esta de cortar fruta, pues es un chorrijuego, sí. Pero joder, está muy guapo. O sea, ya no solo de jugarlo, sino de imaginarte pues lo que puede salir de ahí, ¿no? El tipo de juego, de experiencia. Hombre, ahora lo que tienen es el aspecto de novedoso. O sea, es que ahora cualquier juego que salga, al menos va a ser novedoso. El tema de ponerte las gafas, estar inmerso, vamos, que luego tendrá que evolucionar y efectivamente evolucionará a juegos ya más para hard gamers. Pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Entonces, en vuestra opinión, ¿creéis que tal y como están las características de Oculus, HTC Vive o PlayStation, son suficientes? O sea, para esta etapa inicial, más que nada comparando eso con los años 90, ¿no? Yo creo que sí, y es lo que comentábamos antes. A mí ya el DK1 de Oculus me pareció una pasada. Y, bueno, ese ya... y ha quedado a día de hoy, pues el que va, el CV1, pues se lo va a comer en cuanto a especificaciones. Y yo creo que van a ser unas especificaciones ya suficientes como para dar una experiencia sólida. Sí, yo creo que si nos paramos a buscar siempre la perfección en pantallas, en que no se vea el más mínimo píxel, nunca acabaríamos de sacar un producto. Entonces, en algún momento hay que decir, bueno, esto ya está suficientemente bien, tenemos que empezar a crear mercado, hay que sacar lo que tenemos, o al menos lo mejor que podemos sacar en este momento, y luego ya está claro, ¿no? Que luego ya vendrán cada dos años una nueva versión del CV1, CV2, CV3. No sé con qué periodicidad acabarán saliendo los HMDs. Esperemos que la ley de Moore no nos fastidie mucho en ese sentido, pero sí que es cierto que a día de hoy, con las especificaciones del CV1 o del HTC Vive o cualquiera de los dispositivos ya finales que van a salir el año que viene, se puede hacer una realidad virtual de calidad. Y luego también los desarrolladores, evidentemente, se tienen que poner muy mucho las pilas y acabaremos teniendo mejores juegos a medida que se vaya implementando la tecnología y los propios desarrolladores le vayan sacando el jugo, ¿no? Es como cuando se estrena una generación de consolas, que al principio no se domina del todo bien y al final salen las mayores obras de arte. Sí, efectivamente. Todavía no se sabe, de hecho, ciertas mecánicas, ¿no?, nuevas que se van ocurriendo con el tema este de los controladores y demás. Todo está por explotar. Claro, es como, por ejemplo, el tema de la experiencia de habitación, ¿no? Todo el mundo querría jugar un Battlefield en realidad virtual, pero evidentemente hoy en día no es posible, o al menos no es posible sin echar la primera papilla, ¿no? Si no está bien hecho. Bueno, entonces, con un andador pegándole un pateo del 15. Eso ahí ya estamos hablando ya de un público muy, muy minoritario, porque si... No sé hasta qué punto es un andador, es una alternativa suficientemente buena a la propia experiencia de andar tú los 4 metros que te deje tu pobre sala de estar, pero al menos son 4 metros reales, ¿no? En la que la traslación del pie en el suelo es real y no es una mera adaptación como si pulsaras adelante, ¿no?, el gatillo de un, o el joystick de un pad. Yo creo que las experiencias de sala, de las que hemos hablado antes, van a tener mucho, mucho poder y van a ser las que van a definir la buena realidad virtual. Y lo que tú decías, los desarrolladores se van a tener que poner las pilas y van a inventar nuevas mecánicas que a día de hoy todavía no se nos ocurren para solventar esa limitación espacial que tenemos con las habitaciones.
De hecho, ya lo están haciendo, ¿no? Poner sistema este que implementan en The Gallery, ¿no? El teletransporte. Sí, sí. No me parece más sistema. Lo que pasa es que no valdrá para todo tipo de juegos. Para un shooter no. Bueno, un shooter de estos frenéticos. Para aventuras gráficas, y esto ya hay más de una persona que me lo ha comentado, va a estar muy bien. Sí. Porque realmente tú no necesitas comerte el camino entero andando hasta el objeto que está al otro lado de la habitación. Es como las viejas aventuras de point and click, ¿no? Que cuando tenías que ir a abrir una puerta, te daba un montón de rabia que el personaje tuviera que hacer la animación completa andando hasta la puerta para luego mirar y que te dijera, es una puerta. Y no pasaba nada, ¿no? Pues entonces tú simplemente te trasladas al sitio en el que quieres estar y empiezas a interactuar, que va a ser lo importante, ¿no? La interactuación. Muy bien, pues vamos a ir cerrando esta charla. Ha sido un placer hablar con dos desarrolladores que apuestan por la realidad virtual. Y nada, Alfonso, muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros por acogernos en el programa. La verdad es que me hace ilusión porque soy un seguidor de los Rockcast y la verdad es que no sé cómo me voy a oír a mí mismo en el metro oyéndome. Me va a resultar un tanto raro, pero la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que nos llamarais. No. Genial. Y lo mismo, Martín, muchas gracias por participar. Igualmente, y a ver si no es la última. A ver si en un futuro tenemos más oportunidades de charlar, no sé si fuera o dentro de antena, pero que no sea la última. Seguro. Cuando salga la próxima demo. Sí, efectivamente, cuando llevéis ya ahí más cosillas y tal, pues ya podemos volver a hablar del tema y nada. Volver a felicitaros por esa Spain VR Jam y bueno, espero que para el año que viene o cuando se decida otra vez a llevar a cabo esto, que no sé, yo vamos, tengo ganas de que se haga y mejor, ¿no? Con mayores recursos, ¿no? Y nada, pues eso, que volváis a estar ahí y nada, daros las gracias por ello. Gracias a vosotros. A vosotros. Muy bien, Robiano, pues hasta el próximo programa. Thank you.